Charlie, aquí estamos en el gimnasio de One for One en la Marina, que es el gimnasio referente de Soto Grande. Estoy aquí con Sergio Pérez, quien es el dueño del gimnasio. Y aquí le vamos a hacer unas preguntas sobre el gimnasio, cuánto tiempo lleva aquí y quién está aquí. Para empezar, le voy a preguntar a Sergio, ¿cuál es el perfil que tenemos aquí de clientes que vienen? ¿Cuál es su perfil? Pues el perfil que tenemos, en principio, decir que todo el mundo es bienvenido, cualquier perfil, cualquier persona. Pero sí es cierto que el perfil que tenemos es un poco orientado a la zona de Soto Grande, a la zona donde vivimos, donde estamos ubicados. No es un gimnasio para hipertrofia muscular, para culturistas profesionales, sí, sino para gente de un mantenimiento que quieren llevar una buena línea, una buena salud, una buena forma de vida. Familias con sus hijos, etcétera. Un medio club social donde todo el mundo se ve, hace un poco de deporte, se ríe y tal. O sea, lo que hemos creado es un poco un ambiente familiar dentro de lo que es Soto Grande. Es lo que queremos. Y dime, ¿cuáles son las clases colectivas que tienes que le gusta mucho a la gente? Tenemos clases de zumba, que son bailes, coreografías bailadas, GAP, glúteos, abdominales y piernas, pilates, yoga. Sí. La reina de todas, que es spinning, que es un poco la que más éxito tiene, que es una clase, ya ha cambiado mucho el concepto del spinning. Antiguamente eran cuatro bicicletas en una sala cualquiera. Me acuerdo. Ahora son salas herméticas totalmente cerradas para el rebote de luz y música, sea el oportuno, el bueno. Bueno, entonces ya ha cambiado un poco el concepto y eso tiene mucho enganche con la gente. Vale, la clase reina ahora mismo. Y esta sala, que es creo que la nueva, ¿no?, que tienes. Exacto, la última. ¿Por qué? ¿Ha tenido tanta demanda que has podido...? Exactamente, sí. Este tipo de maquinaria que hemos puesto es la última generación de Technogym. Son máquinas de peso libre, que se llaman. Son distintas a las anteriores, que eran con un selector para marcar la placa, el peso que quieres usar. Ahora mismo tienes que meter disco. Le da, al que quiere trabajar un poquito más fuerte, le da la opción de meter mucho más peso. No es como la otra máquina, que se le acaba el peso que trae la máquina de serie. Y te da la opción de trabajar un poquito más fuerte, pero también te da la opción de trabajar muchísimo mejor. Son máquinas que ya vienen preparadas para trabajar en una zona y van al sitio solamente. Y una cosa que es muy importante es los baños, las duchas y todo eso. ¿Cómo las tienes instaladas? Son duchas un poco distintas. Todo el mundo, cuando llega la primera vez, se queda un poco y tal, porque no son vestuarios generales, donde tú entras y cada uno... Exactamente, son cabinas independientes donde cada uno tiene su baño, su ducha, su lavabo. Cada uno entra dentro, cierra su puerta, nadie tiene que ver a nadie cambiarse, ni ducharse, ni nada. Sale uno y entra la chica de limpieza, limpia todo y está listo para la siguiente. O sea que... La verdad que ahí hemos dado un poquito de privacidad al cliente para que nadie... Al fin y al cabo nos conocemos aquí un poco todos y no queremos... ¿Tienes aquí entrenadores personales? Sí, tenemos varios entrenadores personales, tres ahora mismo. Tenemos una chica y dos chicos. La verdad que ahora mismo está teniendo mucha demanda el tema de entrenamiento personal. Y la verdad que... Yo creo que si pagas, tienes que venir. Si no pagas... Es un poco como la obligación de cada uno, de que ya que he pagado, voy y lo hago. Y está ayudando bastante a que la gente luego continúe de por sí sola con su rutina. Okay, una vez que se engancha, exactamente. Okay. Así que la verdad, en ese punto estamos contentos, porque estamos gente que está un poco olvidada del deporte, está retomando otra vez esa forma de vida. Sí, es la moda de hoy, ¿no? El exactamente, deporte, la salud. Es increíble cómo se cuida cada vez más. Cualquier edad, cualquier trabajo, todo requiere ya un poco de tal. Ya la gente está un poco obsesionada con el deporte, mucho más que antiguamente. Eso es bueno para todo. Bueno, Sergio, muchas gracias por la oportunidad de visitarlos y mucho éxito. Muchas gracias. Okay.